Bueno, a contar del año 2015, de este año, me he hecho cargo de la revista Vigía como director, lo cual ha sido un tremendo desafío y nos ha impuesto una serie de cambios que hemos querido realizar a esta revista. En primer lugar, porque la Armada está integrada por personas. Así que nuestro enfoque para el año 2015 en adelante es a la persona, al marino, y tratar de investigar, meternos un poco más en la vida de cada uno, en su trabajo diario, y poder lograr así reportajes que sean entretenidos, con mucha fotografía, poco texto, cosa que llegue a cada uno de nosotros y nosotros podamos mostrarle a cada una de nuestras familias: mira, aquí estoy yo, esta es mi labor, es mi trabajo, y aquí estoy representado en la revista Vigía. Soy el capitán de corbeta Marcelo Rojas Basso y soy el editor de la revista Vigía. Me desempeño en este cargo de hace un año y medio y bueno, consiste el proceso completo de la Vigía en que nosotros recibimos los reportajes que nos envían los colaboradores o los que nosotros realizamos acá en la Dirección de Comunicaciones de la Armada y los analizamos, los corregimos, los adaptamos a nuestra revista. Nosotros trabajamos con 2 meses de anticipación en la revista y los analizamos para ver cuál es más idóneo para poner en la revista al mes que corresponde. Este trabajo, nosotros tenemos un equipo que consiste en... Tenemos una periodista de dedicación exclusiva, que es la periodista Sandra Avanzo, y también tenemos un diseñador, que es el sargento Luis Núñez, que también se desempeña con nosotros hace un año y medio, lo cual ha sido para nosotros muy importante y ha colaborado mucho, nos ha facilitado bastante el trabajo de edición. Soy el cabo primero cine en fotografía, Rolando Béjar. Soy encargado de lo que es fotografía de la revista Vigía. Acá en la revista hay 8 especialistas en cine y fotografía. También recibimos el aporte de gente de otras unidades y reparticiones con todo lo que es fotografía. El proceso fotográfico en la revista consiste en que nosotros vamos a las distintas unidades y reparticiones a tomar la fotografía. La fotografía llega acá, junto a la periodista la elegimos. Elegimos el contenido y más o menos enfocándonos hacia dónde queremos llevar el reportaje. Luego esta imagen es trasladada al proceso de postedición, en donde queda lista para ser publicada en la revista. Por otra parte, también dentro de la revista Vigía, la tenemos implementada también en nuestra página web. Objeto, cada persona puede ver las fotografías y los reportajes con mayor calidad y en su mismo escritorio. Así que esperamos que en un futuro no muy lejano, la Vigía le esté llegando a cada uno de los integrantes de nuestra Marina directamente a su computador, ya sea por correo electrónico o a través de la visita en la página web.